Hubo un tiempo en que los confines de nuestro mundo eran un misterio. El secreto de lo que había detrás del horizonte atrajo a exploradores y navegantes hacia lo desconocido. Cuanto más viajaban, más piezas se dibujaban del mapa del mundo. Los misterios del mundo se iban revelando. De la era de los descubrimientos, surgió un mapa que cambió para siempre la forma de ver el mundo. Los creadores del mapa fueron el equipo joven y dinámico de Martin Walsemiller y Matthijs Riemann, con su mentor el canónico Walter Lüth. Se dedicaron a crear una nueva visión del mundo combinando los conocimientos geográficos de la antigüedad con la información extraída de los nuevos y radicales descubrimientos. El resultado fue un mapa, un globo y un texto que conmocionó a la Europa del siglo XVI. Cartografía. Los descubrimientos. El mapa Walsemiller se ha convertido en el más valioso y precioso del mundo. Solo una copia ha sobrevivido a los estragos del tiempo y se encuentra aquí, en la Biblioteca del Congreso de Washington, D.C. Hace poco se compró por la cifra récord de 8 millones de euros a una colección privada de Alemania. Se ha convertido en un icono. Representa el arranque de la existencia de América en el mundo moderno. Los mapas cuentan relatos que no se pueden contar con palabras. Son una forma asombrosa de adivinar nuestra historia. Este mapa nos habla del periodo de exploración más emocionante de la historia. Es un mapa que hizo historia. Es un referente de los descubrimientos geográficos y de la visión que el hombre tiene de su mundo. Muchos han comprendido la importancia de este mapa para América y han opinado que su hogar natural debía ser Estados Unidos. Tras muchos años de negociaciones, el mapa llegó por fin a las costas de América. Dado que la historia de América es muy joven, me pareció que este documento debía ingresar en la Biblioteca Nacional Estadounidense. El mapa del mundo de Walsemiller es singular debido a un rasgo notable. Es el primer mapa que nombra a América y la muestra como un continente nuevo. Se le ha llegado a conocer como la partida de nacimiento de América. Sandie es el lugar donde América fue bautizada. Es una pequeña comunidad rural de Francia junto a las fronteras de Alemania y Suiza. A principios del siglo XVI era una población inmersa en una revolución cultural. El uso de la imprenta de bloques de madera había llegado hasta allí procedente de la vecina ciudad de Estrasburgo. Los cartógrafos e intelectuales que trabajaban en el interior de la Catedral de Sandie empezaron a imprimir sus propios mapas y libros. Recibían fondos de un rico mecenas que les permitía publicar ideas nuevas y radicales. Fueron conocidos como el Gymnasium o Universidad de Bosque. La principal motivación de este grupo de eruditos de Sandie, del cual Walsemiller se convirtió en miembro destacado, era la cosmografía, que era el término renacentista para la geografía y la cartografía. Reunían tantos textos y mapas como les era posible. En concreto, sobre los descubrimientos al otro lado del Atlántico. Esto en particular les provocaba una gran emoción. Los cartógrafos Walsemiller y Riemann se embarcaron en una nueva gran aventura.
En esta misma sala de la Catedral de Saint-Dié empezaron a redibujar el mundo. Eran unos jóvenes que trabajaban en el amanecer de una era nueva y moderna. Su nuevo mapa iba a ser revolucionario. Los cartógrafos de Saint-Dié cambiaron el mundo. Las anteriores generaciones occidentales llegaron a creer en la visión del mundo, extraída tanto de la Biblia como de las enseñanzas y mitologías clásicas. Una visión basada más en la fe que en la observación, en la creencia antes que la ciencia. En la Catedral Inglesa de Hereford se encuentra un mapa medieval conocido como Mapa Mundi. Refleja la visión cristiana del mundo. En su centro se encuentra Jerusalén, el lugar más importante del mapa. Mientras que en los extremos se muestran extrañas criaturas que acechan en el horizonte. El mapa mundi de Hereford es el único gran mapa medieval del mundo que ha sobrevivido. Se compuso alrededor de 1290 e incorpora lo aprendido de la antigüedad junto con información geográfica extraída de la Biblia. Hoy tendemos a ver los mapas con una mirada práctica. Queremos ir de A a B. En un mapa mundi el objetivo era transmitir algo sobre la historia y la cultura del mundo y, lo más importante, de la relación entre la humanidad y Dios. Sin embargo, durante el Renacimiento, eruditos y geógrafos empezaron a cuestionar los mapas medievales a la luz de los nuevos descubrimientos y del redescubrimiento de ideas científicas procedentes del mundo clásico de la antigüedad. No se puede cuestionar una tradición intelectual como el mapa mundi sin algo revolucionario que proceda del exterior. Y surgió del exterior, en lo que llamamos la revitalización clásica de la Baja Edad Media. Esto es lo que asociamos con el Renacimiento, cuando numerosos textos del mundo griego y romano, particularmente del griego, se redescubrieron, tradujeron y quedaron a disposición de Occidente. La palabra Renacimiento significa volver a nacer. Fue un volver a nacer del conocimiento y la filosofía de la antigüedad, que se extendió por Europa cuestionando la visión medieval del mundo. Waldseemüller y Riemann de Saint-Dié fueron parte de un nuevo movimiento renacentista llamado humanismo. Artistas, escritores y científicos de toda Europa exploraban ideas nuevas inspirándose en el mundo clásico de la antigüedad. Cualquier cosa parecía posible. Trabajaban en un mundo de eruditos, en el que de forma intensiva se leían de forma crítica las antiguas fuentes. Además, recibían informaciones nuevas, de modo que reinaba una gran emoción. Y también reinaba, creo yo, una gran camaradería, porque había humanistas por todo el sur de Alemania y por toda Europa que intercambiaban ideas y encerraban el anhelo de hallar la verdad. Los humanistas se servían de la observación y la lógica para determinar la verdad sobre el mundo. Sin embargo, necesitaban información. Esta quedaba accesible a medida que se incrementaba con rapidez el número de libros impresos. Los libros habían sido extremadamente pocos y escasos. Sin embargo, durante el Renacimiento, las imprentas de toda Europa publicaron una gran cantidad de libros nuevos. Ahora los estudiosos tenían acceso a bibliotecas humanistas. La Catedral de Saint-Dié poseía una biblioteca de estas, en la que se podía reunir todos los conocimientos del mundo. Los cartógrafos de Saint-Dié podían estudiar las obras de los grandes filósofos y científicos de la antigüedad, mientras creaban su mapa del mundo. Un texto en particular los inspiró.
Un antiguo texto griego escrito 2000 años antes tuvo un efecto mayor que cualquier otro sobre los cartógrafos del Renacimiento. Este texto, conocido como Geografía, lo escribió el padre de todos los cartógrafos, el antiguo geógrafo griego Claudio Ptolomeo. El manuscrito era el proyecto de un mapa del mundo. Contenía información que Occidente había perdido desde tiempos antiguos. El redescubrimiento del texto de Ptolomeo provocó un gran cambio en la forma de ver el mundo. Causó una gran sensación. El antiguo texto Geografía de Ptolomeo lo descubrió en 1300 en una librería de Constantinopla un monje llamado Maximus Planudes. Quedó asombrado al encontrar el documento. Se trataba de un manual que explicaba cómo trazar un mapa del mundo. Incluía las coordenadas de 8000 lugares importantes. Era un tesoro perdido. Sin embargo, su importancia no fue del todo comprendida en Europa Occidental, hasta 100 años después de su descubrimiento, cuando fue finalmente traducido al latín. Esa geografía se tradujo a principios del siglo XV, y tarde o temprano, naturalmente, iba a cuestionar el marco entero de suposiciones sobre las que se fundaba el mapa mundi. El descubrimiento del antiguo texto griego inspiró a los eruditos humanistas para replantearse lo que había de verdad en los confines del mundo. Ptolomeo fue un geógrafo que trabajó en Alejandría, Egipto, durante el segundo siglo antes de Cristo. Fue el cartógrafo más importante que vivió jamás, y el redescubrimiento de uno de sus textos perdidos fue un suceso increíble. Las copias de la geografía empezaron a correr como la pólvora por toda Europa. Los exploradores y navegadores quisieron recorrer ese mundo trazado por Ptolomeo. Geografía fue uno de los primeros libros, además de la Biblia, en gozar de una amplia circulación. Se puso de moda entre los cartógrafos del Renacimiento crear sus propias versiones del mundo según la descripción del maestro de la antigüedad. En la Biblioteca Británica de Londres se puede encontrar una de las primeras copias impresas del mapa de Ptolomeo. Esta es la primera edición de la geografía de Claudio Ptolomeo, que se imprimió al norte de los Alpes. El lugar fue Ulm en 1482, y se trata de una versión particularmente lujosa porque se imprimió sobre pergamino. Al principio del siglo XV, el texto y los mapas se llevaron a Roma y se tradujeron. Causaron sensación porque presentaban un modo totalmente nuevo de ver el mundo, y más emocionante aún, parecían haber recibido el sello de aprobación de la antigüedad, algo muy importante en el Renacimiento. Cuando Walsemiller, Riemann y su mentor, el canónigo Luth, empezaron a trabajar en su mapa del mundo en 1507, también se sirvieron de la geografía de Ptolomeo para crear el viejo mundo. En el extremo superior izquierdo del mapa se puede ver una imagen de Ptolomeo mirando hacia el mundo antiguo. Sin embargo, había un problema. Walsemiller casi con seguridad utilizó un mapa como este para obtener información sobre partes del mundo de las que no existían conocimientos más recientes, y creo que este fue el verdadero problema. Ya en 1490 y sin duda de 1500 en adelante, muchos sabían que había grandes errores en Ptolomeo. El principal fallo de la obra de Ptolomeo fue su cálculo muy a la baja del tamaño del mundo. Creía que solo había tres continentes: África, Asia y Europa.
Cuando los exploradores se aventuraron a la mar en el siglo XV, los mapas de Ptolomeo eran su guía sobre la extensión del mundo. Los nuevos descubrimientos se fueron añadiendo a los mapas de Ptolomeo. Sin embargo, los mapas actualizados seguían mostrando solo tres continentes, y esto condujo a errores. Cristóbal Colón estudió un mapa actualizado de Ptolomeo elaborado por Enrico Martello en 1490 durante la planificación de su famoso viaje de 1492. Sin embargo, Colón entendió mal la geografía del mundo al estudiar un mapa equívoco. Se cree que Colón sí tenía un mapa de Ptolomeo, y eso lo animó a salir a buscar las Indias avanzando hacia el oeste en vez de hacia el este, pues desconocía qué tamaño tenía el mundo, la enormidad del Atlántico. Creía que sería un viaje mucho más corto, a juzgar por las dimensiones del mapa de Ptolomeo. Colón fue un italiano que obtuvo el apoyo del rey de España. Los siglos XV y XVI fueron una era de exploración y conquista. Los europeos buscaban las riquezas, sedas y especias que creían encontrarse en Asia. El objetivo era encontrar una ruta comercial hacia el este. Españoles y portugueses se adentraron en territorios desconocidos. Algunos exploradores como Colón afirmaban que eran enviados de Dios a las nuevas tierras, aunque las verdaderas razones quizás estaban más cerca de la codicia. Era perfecto tener grandes ideas sobre descubrir mundos desconocidos, y era muy elevado poseer un compromiso ideológico sobre ir al encuentro de nuevos cristianos o convertir a los paganos. Sin embargo, la cruda motivación y la razón por la que se dedicó dinero a estas aventuras fue la ventaja económica que creían poder obtener. El místico Oriente se conocía por medio de los populares relatos escritos por Marco Polo. Las pintorescas historias de sus aventuras en China en el siglo XIII cautivaron la imaginación de la gente. Sin embargo, en el siglo XV la ruta de Marco Polo hacia China era imposible. La gente del Renacimiento no podía llegar a China por tierra como Marco Polo, porque todas esas rutas estaban bloqueadas por la ocupación islámica del Medio Oriente. Por lo tanto, estudiaron la geografía, estudiaron los globos y los mapas, y Colón en particular llegó a la conclusión de que si zarpaba hacia el oeste, encontraría Katai y hallaría la ruta marítima hacia el este. No buscaba nuevas tierras, sino nuevas rutas hacia tierras perfectamente conocidas por los estudiosos europeos. El problema de encontrar una nueva ruta comercial hacia China desembocó en la era de los descubrimientos. Los exploradores portugueses viajaron hacia el sur en un intento de rodear África para hallar una nueva ruta hacia China. Sin embargo, Colón, que navegó bajo bandera española, insistía en su plan de navegar hacia el oeste para llegar hasta Asia en el este. Tomó la valiente decisión de intentar abrir una ruta por el Océano Atlántico. Sin embargo, Colón no sabía que los mapas que utilizaba eran erróneos. Navegaba literalmente hacia lo desconocido y los riesgos eran muchos. Navegar por aguas sin contar con un mapa era un plan peligroso. Para Colón y los primeros exploradores fue un increíble salto de fe. Imaginemos que vamos al espacio, pero al tiempo que salimos al espacio, no sabemos cómo es la superficie de la Luna, no sabemos cómo es el sistema solar, nos adentramos en lo desconocido. La idea de un mundo sin mapa es algo que no podemos percibir. Esta gente navegaba literalmente hacia la noche, sin tener idea de que fueran a volver.
Colón finalmente avistó tierra el 11 de octubre de 1492, tras 64 días en el mar. Creía que iba a encontrar mucho antes el continente asiático, aunque lo cierto es que no estaba en Asia. Había encontrado las islas frente a la costa de Sudamérica, que ahora conocemos como San Salvador, Haití y Cuba. Creyó estar seguro de que las islas se encontraban frente al continente asiático y se embarcó en varios viajes sin éxito tratando de encontrar un paso hacia China y Japón. Aunque Colón no había encontrado Asia, la información que trajo de sus viajes fue crucial para los cartógrafos de Europa, intrigados por los nuevos descubrimientos. Existe un mapa que se cree dibujado por Colón, en el que se detallan las islas que encontró. Este es el facsímil de una carta de la Española, la primera hecha y creemos debida a Colón, y entonces muestra el norte de la isla de Haití o Santo Domingo, que ellos les llamaron la Española. Esta isla fue muy importante para la corona española en un principio, porque aquí es donde poblaron, donde principalmente poblaron, organizaron el gobierno, y Colón era el virrey de esta isla, virrey y gobernador de esta isla. De ahí la importancia de que Colón dibujara su primera posesión en América. Al paso de esta nueva información, los cartógrafos añadieron las tierras, aunque nadie pensó que no fueran más que un grupo de islas asiáticas. Varios años después de la llegada del primero de los informes desde el Nuevo Mundo, los cartógrafos de Saint-Dié, Walsemiller y Riemann empezaron a recoger los gráficos y los datos con los que iban a componer un mapa del mundo muy diferente. Una fuente crucial que utilizaron procedía de unos mapas dibujados a mano conocidos como cartas Portolan, utilizadas por los navegantes para determinar rutas comerciales. En ellas consignaban quién reclamaba qué nuevos territorios. Las cartas marinas aportaron una información valiosísima a los cartógrafos de Saint-Dié. Utilizaron una combinación de información antigua, relatos de exploradores y cartas marinas Portolan para ir construyendo su nuevo mapa. Fue quizá desde su punto de vista el momento más emocionante desde la Grecia y Roma antiguas. Poseían los conocimientos de la antigüedad, pero combinados con una importante información nueva que llegaba casi a diario del otro lado del mar. En las décadas anteriores había llegado información sobre África y su costa. Posteriormente, desde alrededor de 1492, llegaron noticias de tierras desconocidas al oeste de Europa, posiblemente delante de China. Los cartógrafos de Saint-Dié estudiaron toda la información disponible en un intento de crear un retrato verdadero del mundo. Este tipo de entorno es el ideal para el erudito que debe averiguar lo que sucede y cuál es la verdad. Y en el caso de un cartógrafo, no basta con saber la verdad. Hay que trasladarla al papel. Walsemiller y Riemann debieron de estar al tanto de la obra de un navegante y cartógrafo que aportó muchos más detalles que nadie sobre los descubrimientos españoles. Se llamaba Juan de la Cosa y fue vital en los viajes de Colón. Era el dueño y capitán de la Santa María, una de las tres carabelas. Registró con gran detalle las tierras que visitó en las exploraciones españolas. Una carta marina creada por Juan de la Cosa se encuentra en el Museo Naval de Madrid. Cuenta la historia de los primeros viajes a las Américas. Se elaboró como un regalo al rey de España en 1500 y es el primer mapa que muestra el mundo conocido junto con las islas y masa continental de América. Sin embargo, esa tierra seguía sin tener nombre. Juan de la Cosa no dejaba claro si creía que era parte de Asia o bien un nuevo continente. Quiero mostrarles aquí la joya del Museo Naval, que es la carta de Juan de la Cosa, está aquí firmada.
hecha en 1500 en Puerto de Santa María. Lo más importante de este mapa es la parte en la que está representada América, las islas, Cuba, Haití. Es también muy importante África porque están representados todos los descubrimientos de los portugueses. Y luego esta parte, que es la parte de Asia, tiene interés porque están representados todas las historias de Marco Polo. Probablemente Waldseemüller conoció este mapa porque él introdujo en su mapa los descubrimientos españoles. Este es uno de los mapas más importantes de aquella época. Seguramente conoció o bien este mapa o una copia de él, pero no cabe duda que lo utilizó en su construcción de su mapa. Pero ¿cómo tuvieron acceso los cartógrafos de Saint-Dié a los muchos documentos raros y a menudo secretos que necesitaban? El canónigo de Saint-Dié, Walter Lutz, tenía contactos con el poderoso aristócrata René, segundo duque de Lorena. Él fue el mecenas que financió su obra y los libró de padecer apuros económicos. El duque recibía información de alto secreto de otros aristócratas y gobernantes europeos que deseaban influir sobre él. El duque de Lorena desempeñaba un papel estratégico en Europa. Era un hombre al que merecía la pena adular. Sabían que al duque le interesaba lo intelectual, de modo que en lugar de sobornarlo con algo mundano, le enviaron un mapa con los últimos descubrimientos. ¿Y qué hizo el duque de Lorena con él? Se lo pasó a sus estudiosos favoritos de Saint-Dié. Con la ayuda del duque, los cartógrafos de Saint-Dié estudiaron los mapas más recientes de la época. Tal es como este mapa del mundo de Contarini, que quizá logró llegar hasta Saint-Dié. Este mapa se imprimió en 1506, justo un año antes que el de Waldseemüller, y muestra una visión circular poco frecuente del mundo. Incorpora muchos descubrimientos nuevos, sin embargo aún le falta una pieza importante. Al oeste de los descubrimientos, una masa de nubes cubre el mapa, dejando sin contestar la gran pregunta: ¿de qué se interponía entre las tierras recién descubiertas y Asia? Fue el mapa del mundo creado e imprimido por Waldseemüller y Riemann al año siguiente, el primero que dio nombre al nuevo continente e identificó un gran océano entre la nueva tierra y Asia. La inclusión de un mar al oeste de América en el mapa Waldseemüller suscita una pregunta. ¿Acaso los exploradores viajaron alrededor de América mucho antes de lo que se creía? Hay una gran masa de agua si consideramos la escala del mapa Waldseemüller. Esta masa de agua debe de medir varios miles de kilómetros llenos de islas y Japón aparece con bastante claridad a unos 1.600 kilómetros de la costa de China, justo donde Marco Polo dijo que estaba. De modo que tenemos una gran masa de agua al oeste de las Américas que no se muestra en ningún otro mapa de este periodo. Y por lo que sabemos, no existen fuentes escritas procedentes de exploradores que lo justifiquen. Este es el enigma que Waldseemüller nos ha dejado. Pero, ¿acaso Waldseemüller y Riemann poseían información secreta sobre lo que había al oeste de las nuevas tierras? ¿O hay otra explicación? La principal diferencia entre este mapa y cualquier otro de su tiempo es que sus autores decidieron no mostrar las nuevas tierras como unas pocas islas o como parte de Asia. Lo increíble fue que el grupo de Saint-Dié decidiera añadir un cuarto continente, es decir, que afirmaban que el mundo era mucho más grande de lo que nadie había creído antes. Y si la nueva Tierra era un continente, por definición debería rodearla un océano. La introducción del concepto de un cuarto continente fue sencillamente notable. Un concepto en el que ni siquiera se había pensado antes. Dieron al nuevo continente el nombre de América. Fue toda una revelación.
Lo asombroso fue que los cartógrafos de Saint-Dié no atribuyeran el descubrimiento del nuevo continente a Cristóbal Colón, señalado como el hombre que descubrió América, y no dieran su nombre a las nuevas tierras. Se ve a Colón como el pionero que partió a descubrir América. Sin embargo, la realidad es que no descubrió América en absoluto, sino las Indias Occidentales, aunque él mismo creía haber descubierto las Indias Orientales. Interpretó erróneamente las tierras que encontró. Así pues, si Colón no desembarcó en la América continental, ¿quién fue? ¿Y por qué los cartógrafos de Saint-Dié llamaron al nuevo continente América? La respuesta se encuentra en un explorador llamado Américo Vespucio. Vespucio era un excelente navegante que, después de trabajar para Colón, decidió llevar su propia flota hacia el oeste para ver por sí mismo las tierras recién descubiertas. También él era un italiano financiado por el rey de España. Zarpó 5 años después del primer viaje de Colón hacia el oeste. Sin embargo, sería posteriormente Vespucio y no Colón quien ejercería una gran influencia sobre el mapa del mundo de Watzemüller y Riemann. Si nos fijamos en la parte superior del mapa, veremos un curioso doble retrato. Se ve la imagen de Ptolomeo, el geógrafo del viejo mundo, que elaboró el mapa definitivo del mundo grecorromano en el primer siglo antes de Cristo. Después, para equilibrar a la derecha, vemos un retrato de Vespucio, que es el descubridor del nuevo mundo. Así, estos dos suman todo aquello que se conoce sobre el mundo en esa época, y evidentemente Watzemüller consideró a ambos los dos pilares del conocimiento geográfico. Pero ¿por qué Watzemüller y Riemann pusieron tanto énfasis en los descubrimientos de Vespucio? Según el propio relato de Vespucio, este viajó hasta la América continental y llegó a lo que es hoy Florida. Por desgracia, los relatos de Vespucio se creen hoy exagerados, lo cual dificulta precisar con exactitud dónde desembarcó. Sin embargo, durante sus exploraciones, Vespucio sí que se dio cuenta de que América era una gran masa de tierra que no se parecía en nada al Asia descrita por Marco Polo, por lo que llegó a la conclusión de que se trataba de un continente totalmente distinto. Sus 4 viajes a las nuevas tierras quedaron plasmados en una serie de cartas. Escribió profusamente y los relatos que contaba sobre el nuevo continente llegaron hasta los cartógrafos que trabajaban en Saint-Dié. Aún existen copias de las cartas manuscritas de Vespucio, guardadas en los archivos de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Estas cartas eran dinamita. En ellas, Vespucio explicaba sus ideas de que se había descubierto una parte completamente nueva del mundo, desconocida por los europeos. Era una idea muy distinta a la de Colón, el cual nunca aceptó que existiera un cuarto continente. Vespucio realizó un progreso importante. Riemann conoció sus cartas y quedó fascinado por las afirmaciones que hacía Vespucio. Estas cartas fueron de hecho las primeras que daban sentido a lo que había estado ocurriendo al otro lado del mar en lo que ahora llamamos el Nuevo Mundo, y lo que el mismo Vespucio creyó que era un Nuevo Mundo. Riemann publicó una copia impresa de las cartas de Vespucio. La llamó Mundus Novus, o Nuevo Mundo. Américo Vespucio decía que esta tierra descubierta por Colón y que otros habían rodeado en barco no eran islas o penínsulas del Asia continental, sino un continente distinto. Fueron las cartas de Vespucio las que inspiraron a Riemann para incluir un cuarto continente durante la elaboración del mapa Watzemüller. Riemann fue el hombre de las ideas y la visión, mientras que Watzemüller era un experto dibujante que trazó el mapa. El impresionante mapa mural se completó en 1507.
Se utilizaron 12 bloques de madera hábilmente tallados para imprimir al menos 1000 copias. Estas las compraron mercaderes y eruditos de toda Europa. Con anterioridad, tales mapas solo eran accesibles para la realeza o la aristocracia. En la Biblioteca del Congreso, los conservadores han estudiado el mapa, que ha revelado algunos detalles fascinantes. Lo que vemos aquí son líneas blancas que no forman parte del diseño original. Las tablas laminadas se habrán empezado a astillar con el tiempo. También vemos estas áreas en las que la tinta no imprimió debido a la existencia de un espacio en la madera, por lo cual estas áreas se reemplazaron posteriormente. Se tuvo que cortar una porción del bloque y, en definitiva, redibujar el diseño, de lo cual esto es la prueba. El mapa Walsh-Miller era una visión del mundo basada en pruebas, pero también era especulación. No fue hasta que Fernando Magallanes circunnavegara el mundo en 1519 que la imagen del globo propuesta por Rinnman y Walsh-Miller se probara como verdadera. El mapa tuvo una importancia increíble, aunque con el paso de los siglos se perdieron o destruyeron todas las copias hasta que no quedó ni una. La única prueba de la existencia del mapa se encontraba en un folleto escrito por Rinnman. Me gustaría mostrarle la cosmografía introductio de 1507. Este folleto está envuelto en un manuscrito del siglo XV que sirve como cubierta. La cosmografía introductio es un folleto escrito por Rinnman como acompañamiento al mapa. El libro era una introducción a su proyecto de investigación, tratando de sintetizar la información que regresaba del Nuevo Mundo. El mapa de Rinnman y Walsh-Miller fue un logro muy importante. Estos jóvenes se habían mostrado radicales y valientes, sabiendo que su mapa iba a disparar una tormenta de polémica. En el momento de la publicación, el mapa debió parecer escandaloso. Sin embargo, se ha convertido en un hito histórico de la cartografía. Pasaron muchos años y las nuevas generaciones de eruditos buscaron el mapa Walsh-Miller. Una copia podría existir aún, pero ¿dónde podría estar? En un rincón del sur de Alemania se encuentra el castillo Folfegg. Fue aquí en 1901 donde dos sacerdotes jesuitas elaboraron las crónicas de las obras de arte propiedad del príncipe de Falburg-Folfegg. Examinaron miles de documentos recogidos durante cientos de años. El príncipe era un ávido coleccionista de mapas y documentos impresos, y el castillo contenía una cantidad abrumadora de documentos. Sin embargo, un sacerdote, Joseph Fischer, encontró una pista tentadora. Al registrar los inventarios, halló una referencia al mapa Walsh-Miller. La reconoció de inmediato y supo entonces que podría estar cerca de encontrar el mapa, aunque la tarea no iba a ser fácil. El castillo contenía una de las colecciones de impresos más importantes y extensas del mundo. Como podéis ver aquí, esta es una de las 10 salas, más o menos, de igual tamaño, llenas hasta arriba de estanterías y libros. Por este motivo, es fácil imaginar que en medio de esta riqueza abrumadora de libros y documentos, un mapa como el de Martin Walsh-Miller no se encontraría fácilmente. Sin embargo, Fischer sí encontró el mapa, para el asombro de los coleccionistas de mapas y los museos de todo el mundo. Oculto entre filas de miles de libros, Fischer se fijó en un volumen con tapas de cuero. Había encontrado un libro que perteneció a un famoso fabricante de globos, Johannes Sonner. Cuando Fischer abrió el libro, descubrió asombrado una impresión perfectamente conservada de las 12 hojas del mapa Walsh-Miller.
El mapa había sobrevivido tan solo porque excepcionalmente Sonner lo había encuadernado en lugar de montarlo sobre una pared. Fue un hallazgo fantástico, el primer documento de la historia moderna de América. El gobierno estadounidense comprendió que debía poseer este mapa. Sin embargo, las negociaciones se extendieron durante 80 años, pues el gobierno alemán se negaba a permitir que se exportara. En 1992, Margrit Krusen, una experta de la Biblioteca del Congreso, se desplazó al castillo Folfeg para examinar el mapa personalmente. Cuando vi el mapa por primera vez, quedé fascinada, tanto por el castillo y su torre, como por el buen estado en que se encontraba. La maravillosa encuadernación, todo preservado de forma excelente, porque este mapa había permanecido en el seno de una sola familia. Y me dije, ahora comprendo por qué la Biblioteca del Congreso ha querido tener este mapa desde hace tanto tiempo. El actual príncipe de Falburg-Folfeg comprendió el verdadero valor del mapa Walsemiller y su importancia para América. La Biblioteca del Congreso había querido comprar el mapa desde hacía más de 80 años. Y esta insistencia tenía que terminar con la adquisición del mismo. Aunque el gobierno alemán consideraba el mapa un tesoro nacional, acabó permitiendo su venta a Estados Unidos. Fue una decisión polémica, pero que el príncipe cree acertada. Era sencillamente un documento demasiado singular para esconderlo en un castillo del sur de Alemania. Y me enorgullece que un gran número de personas tengan acceso a este mapa y que puedan ver su valor por sí mismos. 500 años después de imprimirse, el mapa Walsemiller finalmente llegaba a América. Estaba encuadernado en la carpeta original en la cual se encontró en el castillo Folfeg 100 años antes. La Biblioteca del Congreso emprendió el proceso de restauración y preparó el mapa para ser expuesto. Aunque sus autores nunca vieron América con sus ojos, fueron los que dieron nombre al continente. Este sería el legado del mapa al mundo. ¿Pero por qué lo llamaron América? ¿Fue por Américo Vespucio, cuyas cartas influyeran tanto a Riemann? En la Biblioteca Humanista Sellestad, cerca de Saint-Dié, una rara edición del folleto de Riemann, Cosmografía Introductio, revela el bautizo de América. En el documento, Riemann explica por qué eligió ese nombre para el nuevo continente. Aquí tenemos la famosa cosmografía de Saint-Dié. Esta obra es importante, concretamente por esta famosa página que contiene la palabra América, claramente visible en el margen, llamada así por Américo Vespucio y debido a sus cartas. Y por eso varios historiadores han llamado a esto la partida de nacimiento de América. En un extracto del texto, Riemann dice: no veo razón para no llamar a esta otra parte Ameriki, es decir, la tierra de Américo o América, por el sabio que la descubrió. Riemann no tenía duda de que fue Américo Vespucio quien halló las nuevas tierras, pero ¿por qué eligió por nombre América en vez de Américo? Walsemüller aplicó el nombre América al nuevo continente en honor de Américo Vespucio. Sin embargo, al acuñar este nombre, siguió la práctica utilizada para los otros continentes. Europa, Asia y África eran nombres femeninos. Y para adaptar el nombre Américo, lo cambió por América.
Los cartógrafos de Saint-Dié trabajaban bajo los auspicios del duque de Lorena. Sin embargo, se ha postulado que quizás el propio Vespucio tomara parte en la creación del mapa Walsemiller. Creo muy probable que al menos cooperara con Walsemiller. No le encargó directamente la producción de estos mapas, por lo que los mapas Walsemiller podrían considerarse los mapas Vespucio. Encarnan los descubrimientos de Vespucio, sus ideas y su visión del mundo. Que tuviera o no Vespucio influencia directa sobre la creación del mapa Walsemiller es algo que se desconoce. Sin embargo, su posición mejoró sensiblemente a partir de su publicación. Trágicamente, poco después de la publicación del mapa Walsemiller, Matthijs Riemann moría a la edad de solo 29 años. Poco después, Walsemiller dibujó sin Riemann otro mapa muy diferente del mundo. La carta marina es una carta de navegación creada en 1516. Lo interesante de este mapa, en contraste con el de 1507, es que Walsemiller ha dejado de usar el nombre América. Además, tampoco representa la costa oeste del norte y sur de América como en el mapa de 1507. Esto es Norteamérica. El nuevo mapa se muestra ambiguo sobre el nuevo continente. ¿Por qué Walsemiller regresó a una visión anterior del mundo? ¿Y por qué hoy Vespucio permanece en gran medida olvidado? Hubo numerosas afirmaciones de que Vespucio mintió sobre sus descubrimientos o que cuanto menos los adornó. Cuando se enteró de estos rumores, Walsemiller regresó a otras fuentes, tales como esta carta de Niccolò Caveri, dibujada en 1504. Esta muestra las nuevas tierras, pero no las atribuye a Vespucio ni afirma que sean un nuevo continente. Cuando Colón murió en 1506, sus herederos iniciaron una campaña para restablecerlo como el hombre que descubrió América y para hacer caer en desgracia a Vespucio. Sin embargo, el nombre jamás se olvidó. Tal fue la influencia del mapa de Walsemiller de 1507 que las generaciones posteriores de cartógrafos siguieron llamando América a las nuevas tierras. Históricamente se ha creído que los cartógrafos de Saint-Dié llamaron por error a América por Vespucio. Muchos elementos de la historia del Nuevo Mundo y de América están llenos de accidentes, pero yo siempre he dado las gracias a Walsemiller. No querría vivir en Colombia y me parece fabuloso que nuestra identidad nacional proceda de un enorme error. Sin embargo, ¿fue un error? Colón alcanzó primero en efecto las islas frente a las costas de Sudamérica. Sin embargo, fue Vespucio quien viajó hasta el continente y comprendió su verdadera importancia. Es por esto que se le recordará siempre. Aunque se le haya tachado de mentiroso, quizás sea Américo Vespucio quien haya recibido el honor más grande. El mapa sigue siendo un testimonio dedicado a aquellos exploradores del Renacimiento y a los cartógrafos de Saint-Dié, que desoyendo toda precaución, crearon una imagen de cómo veían el mundo real. El mapa Walsemiller marca en efecto el nacimiento de América. Y en sus páginas impresas pueden verse los inicios de la América moderna que conocemos hoy.